ha sido ejercida por mucho tiempo principalmente por dos principales actores. Personas que se ocupan de esta como un género literario, pero lo hacen fuera de la academia, y aquellos que apelando a ciertas metodologías lo desarrollan en la academia. Son dos tipos de crítica diferentes, aunque tengan como objeto el mismo hecho artístico. En esta oportunidad, en Pionero de la Crítica, vamos a ahondar en la crítica de arte académica a través de una de las representantes más importantes del género en Costa Rica, la doctora Marjorie Ávila Salas. Marjorie, es un gusto tenerte acá en esta oportunidad y conversar contigo. Muchas gracias, igualmente para mí. Muchas personas no están familiarizadas con el trabajo o este tipo de diferencias que no son tan sutiles. ¿Cómo definirías la crítica académica y por qué empezaste a incursionar en ella hace ya? varias décadas. Bueno, en realidad este, deberíamos empezar por definir qué es lo que entendemos por crítica, uh -huh. ¿verdad? Y crítica, en el buen sentido de la palabra, es aquella, digamos, aquel procedimiento que nos permite hacer análisis de lo, del conocimiento que percibimos. Entonces, en ese sentido, hay dos, como muy bien lo manifestaste, hay dos posibilidades, es decir, el crítico que se, que se encarga que le interesa ir a este, visitar las exposiciones ¿no? y hacer una crítica y decir bueno me parece bien o no me parece bien este. el juicio crítico exacto el juicio crítico pero por otra parte estamos nosotros que somos los que escribimos los que nos gusta investigar los que analizamos propiamente uh -huh. y a eso sí se le, le debemos llamar crítica en el buen sentido de la palabra sí, la investigación que se hace seria, seria y profundamente sobre un determinado tema, que no necesariamente tiene que ser sobre un artista en particular, sino que puede ser acerca de un concepto, un concepto que en este caso sería relacionado estrictamente con el arte, ¿verdad? Que es lo que lo, por lo menos a mí me ha ocupado. Un tema que te ha ocupado justamente <coughs> ha sido el del pensamiento en la parte filosófica de la estética. Y allí hay varias contribuciones muy decisivas tuyas en torno a uno, yo diría, uno de tus autores favoritos, Walter Benjamin. Muchas personas no conocen el aporte que Benjamin tuvo prácticamente construyendo un puente entre la posición académica y aquella que nosotros tipificamos dentro de los medios masivos de comunicación como una crítica coetánea, porque él producía los dos tipos de crítica. Claro. Efectivamente, es decir, Walter Benjamin es una persona tan importante en el desarrollo. Del análisis artístico que significó un antes y un ahora. Hay, un, hay un, sobre todo, un ensayo muy importante de él que se llama, es decir, que se refiere a la, a la crítica de arte en la productividad técnica. cuando Cuando aparece la fotografía, aparecen los medios tecnológicos y entonces el arte ya no es único, uh -huh. ya no es uno solo. Ya la, la pintura, digamos, para poner un ejemplo, no es ese cuadro que nos fascina, que es único y que tiene una aura. verdad. no. Ese, ese arte entonces va a poderse reproducir en muchas formas. verdad. tanto tan importante fue que incluso se manifiesta por ejemplo en las culturas, en las culturas normales, es decir, no solo en, las, en, la, en la alta cultura, sino en las culturas populares. Como por ejemplo, qué sé yo, ustedes probablemente habrán visto, qué sé yo, la Mona Lisa, digamos, en, en cajas de galleta, supuesto. ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas. Walter Benjamin hace un un antes y un después. ¿Cómo es que te adentras en este campo, eh, siendo que hasta donde llega mi conocimiento, primero que todo fuiste un artista y una abogada? Sí, sí. Bueno, yo empecé mi vida académica en la Facultad de Derecho justamente. Sin embargo, siempre había dibujado, había pintado, es, siempre fue una cosa que me llenaba mucho espiritualmente, porque hay una gran diferencia, ¿verdad?, entre ser abogado y ser un artista. Mi, toda mi vida, la vida en que yo me desempeñé como artista durante mucho tiempo, me gustó muchísimo. Sin embargo, hubo un punto en mi vida que... Es muy, digamos que es muy, es muy difícil de determinar exactamente, en la cual yo me empecé a interesar en el por qué se hace arte, qué es lo que se hace arte. O sea, en lugar de hacer arte, pensar el arte. Y ahí fui metiéndome cada día más, este, ya después cuando me dediqué entonces ya propiamente a estudiar en una maestría en, en la Universidad de Costa Rica y un doctorado también allí entonces me di cuenta que él, mi vocación, estaba más en analizar el arte en determinar exactamente por qué se produce el arte qué tiene que ver con la sociedad del arte cuándo y es, este significa algo por ejemplo en los aspectos políticos de la vida de una sociedad en fin todas estas cosas me llegaron a interesar de tal manera que no pude tuve que, tuve que dividir mi vida en un nuevo en, una nueva, en un nuevo plan Tal, y estoy muy contenta. Tal vez mucha gente no lo sabe, pero eh, ella no era una artista mediocre. <laughs> no, gracias. no, era una artista que tenía ya una carrera, que tenía galería donde exponía su obra, vivía fuera de este país. Por lo tanto, había logrado, digamos, ciertas cosas que muchos artistas aspiran toda su vida y no logran. Así que hacer este rompimiento realmente es algo dramático. Lo es. Lo es y, y hay un y... precio, dicen, que siempre viene atado a estas decisiones. ¿Cuál fue el tuyo? Bueno, ¿qué, qué puedo decirte? Primero que nada, el, el ser artista implica una aceptación de, de, de tus propias limitaciones, ¿verdad? De cuánto puedo gustar o cuánto no puedo gustar. Y un manejo este, psicológico del, de la frustración, por ejemplo. ¿Verdad? Todo eso yo lo sustituí con... Con otra, otras formas de expresión. Yo escribo mucho, me gusta mucho escribir sobre arte, me gusta investigar sobre arte, me gusta saber, por ejemplo. este Por ejemplo, pongo un ejemplo que siempre me gusta a mí mucho porque es uno de mis cuadros favoritos y que creo yo que significó históricamente un antes y un después, que son las meninas. ¿verdad? Entonces, analizar por qué está ese, el espejo, es en qué. ¿Qué es lo que se ve en ese espejo? ¿Qué significaba? ¿Cuál era la posición de Velázquez en ese momento históricamente y políticamente dentro de la, de la sociedad que él vivió? Todo eso me interesó mucho más que estar haciendo. Y sí, vos tenés razón, claro que hay un precio que se paga. Se paga y a veces, y tengo que reconocértelo, que hasta ahora, con tantos años después, y sin embargo siempre me pregunto. Podría yo volver a pintar. Dice que lo que bien se aprende nunca se olvida. Así que en cualquier momento salgo con un cuadro. Hay un tema que está deslizándose lentamente en la conversación y es propiamente el de lo que entendemos por arte. Si la crítica es importante, la crítica es dependiente del hecho artístico. O sea, no hay forma de que podamos hacer crítica sin arte. Entonces, la definición más útil es. Ahora para mí sería definir qué es arte y por qué es tan importante para la convivencia social, el crecimiento humano, la transferencia del conocimiento, la transformación del entorno. Estás tocando un punto que es fundamental, ¿verdad? Porque la mayor parte de la gente piensa que el arte no es importante, tanto que no es útil. No es útil en el sentido que no es útil, por ejemplo, ese vaso para tomar un poco de agua. Definitivamente no. Pero el ser humano siempre ha necesitado expresarse en otros campos. Y primero que nada debemos definir que el arte es un hecho social. Es un fe social. No queda otra. Es decir, no hay sociedad humana en la cual no haya habido arte. Siempre. Porque el ser humano necesita, de, de, digamos, separarse de la vida cotidiana, de su, de su trabajo normal y corriente, de sembrar, de fin, todas estas cosas, ¿verdad? que ha hecho el hombre a través de la historia y que necesita en algún momento hacer algo más algo que le que le saque sus expresiones sus sentimientos su su su, qué sé yo, su alma su espíritu cuando uno piensa en las pinturas rupestres por ejemplo que correspondían tanto a sociedades nómadas como sedentarias que se refugiaban para protegerse del entorno en esas cavernas a veces, cuando uno observa las pinturas rupestres, dice: ¿Cuál es exactamente el propósito de esto? Claro, puede ser, como algunos describen, adquirir poder sobre la naturaleza representándola. Está bien, pero hay cosas inexplicables en muchas pinturas rupestres que no tienen nada que ver con el entorno o la funcionalidad de la casa o los elementos o las acciones para la sobrevivencia. Y es donde uno se pregunta: ¿por qué desde entonces el ser humano ya tenía esa semilla creativa? Para tratar de simbolizar algo totalmente diferente a lo que su contexto, por ejemplo, demandaba. Claro, eso es, muy, es, es un aspecto importantísimo que estás tomando, sacando. Es decir, figúrense que, por ejemplo, figúrate que a, a, se ha comprobado en algunos momentos en las pinturas rupestres de que hay momentos en que el ser humano estaba absolutamente solo, uh -huh. solo, completamente separado de la sociedad en lugares donde solo podía llegar él una persona y ahí pintaba y ahí dibujaba vos tenés razón mucha gente bueno por ejemplo qué sé yo este dibujaban los bisontes todas estas cosas verdad que sabemos porque pensaban que les ayudaba en la cacería mágicamente y exactamente y, ma y mágicamente entonces servía para la sociedad pero se ha descubierto en los últimos tiempos entonces que había algo más algo más que había en que calaba en ciertos individuos ya no en la sociedad como tal Sino en ciertos individuos para aislarse, meterse en un lugar donde pudiera estar solo y expresar algo. Entonces, estamos claros en que el arte es una necesidad social. Totalmente. Es un elemento que permite al individuo trascender el entorno de manera simbólica, indistintamente si es una representación figurativa o no. Pero, ¿cuál es el papel de la crítica? Y justamente con ese tema vamos a regresar después del siguiente mensaje a Pionero de la Crítica, hoy con la doctora Marjorie Ávila Salas. Volvemos a Pioneros de la Crítica con la doctora Marjorie Ávila Salas, una connotada crítica académica e investigadora costarricense. Marjorie, de lo que hablamos al inicio, realmente hay algo que nos hace aterrizar a un dilema. Eh, ¿El arte puede existir por sí mismo sin necesidad de la crítica? Bueno, yo diría, vamos a ver, el arte como hecho social, que es que dijimos anteriormente, requiere entonces de un productor y los interlocutores, ¿verdad? Los que lo ven. Ahora, ¿qué pasa con la crítica? La crítica es este análisis, este, esta investigación que se hace sobre ese conocimiento que la crítica le da al espectador. ¿Por qué es importante la crítica? Bueno, porque es un, una especie de guía para el espectador, para que pueda comprender muy, muy mejor lo que está mirando sobre todo en los últimos años, en que el arte, a partir de la modernidad y luego ya en el, en el arte contemporáneo, el arte se vuelve un poco complejo. Y la gente le cuesta, bueno, ¿qué es lo que, me, que estoy viendo? ¿Qué me está diciendo? Entonces ahí la crítica, si antes era importante, digamos, durante el Renacimiento, donde era importante para que la gente conociera quiénes eran los productores, en fin, todo esto, ahora se ha vuelto fundamental. Es interesante lo que dices porque por mucho tiempo me ha interesado en particular el arte gótico. Y el arte gótico estaba dirigido a una audiencia que fundamentalmente era analfabeta. Y la forma en que la iglesia, a través de las representaciones, íconos, eh, estructura, arquitectura, construía, era una relación devocional a partir de símbolos que la gente pudiera manejar. Hoy en día, esos símbolos se han perdido. Es decir, la forma en que se comunicaban en su momento, cuando hicieron estas masivas construcciones y esos vitrales y todos estos objetos religiosos, tenían un significado para la gente del momento que no sabía leer ni escribir. Hoy en día nosotros llegamos y tenemos que redescubrir qué es exactamente aquello. ¿Qué es lo que quiero decir? Que siempre ha existido, en todos los momentos de la historia de la producción artística o cultural, elementos que tienen un tiempo específico una contemporaneidad llamémosle la cual se vuelve crítica para la siguiente generación hay algo que se pierde un cuadro que me llama mucho la atención eh, Peter Bruegel La matanza de los inocentes es un cuadro en que originalmente Bruegel pinta por la, las disputas que habían en los países flamencos entre católicos y protestantes una gran cantidad de personas niños muertos recordando ese pasaje de la Biblia de La matanza de los inocentes pero la gente estaba tan espantada con el cuadro que pintaron en su lugar este aves. Y eso pasó con varias obras de Bruegel, que fueron alteradas por los propios compradores, que estaban incómodos con la crudeza de las escenas. Entonces, de alguna manera, los significados que convenimos en una época no son los mismos que acepta la siguiente época. Y cosas que creíamos que se entendían claramente en el pasado, hoy en día tienen que ser nuevamente descifradas. Es como si este elemento de que todo es contemporáneo y todo es más difícil de entender, de alguna manera corresponde simplemente a ese ciclo, a ese ciclo de cambio en que las cosas pasan de una etapa a otra y la gente ya no tiene memoria del pasado. Es como si se borrara el cassette, usando una expresión bastante antigua, ya nadie usa cassettes, este, se borrara el disco duro y simplemente empezáramos de nuevo. Este ¿Puede la crítica ayudarnos a navegar a nosotros? Entre esos distintos momentos históricos, ayudarnos a comprender y discernir qué era realmente la intencionalidad original de la obra, digamos su utilidad de alguna manera social y estética, en comparación con lo que hoy se está construyendo. ¿Puede ser el crítico de ese puente o debería ser otro especialista? Definitivamente es el crítico. Es decir, una de, la, una de las funciones fundamentales de, de la crítica es establecer conocimiento sobre lo hecho anteriormente. El arte, por ejemplo, el arte precolombino. Hoy sabemos que el arte precolombino, por ejemplo, tenía una función didáctica. Ellos pintaban, y por eso era arte público, pintaban murales para explicarle a los jóvenes que en tal año o en tal fecha anterior había habido una, una, una batalla y que había, en fin, una serie de cosas, ¿no? El arte tenía esa función, pero lo sabemos ahora. Lo sabemos porque hubo personas que se dedicaron a hacer la investigación, a determinar exactamente qué fue, por qué se hizo eso, y que fueron los críticos. Correcto. Entonces, sin sí. en la crítica, muchas cosas se perderían, muchas. Siempre. Y gracias que, que, la, que la crítica existe para que no, no, nos guíe a través de todo eso que estás mencionando vos, de todos esos momentos históricos que tienen tanta diferencia. Y que sin embargo son de alguna manera como una especie de tapete, como dice Bartes, un tapete que se va haciendo cada vez más grande. Cada vez más grande porque donde, le vamos, donde vamos construyendo y haciendo más arte, ese tapete se hace cada vez mayor. Y dices que nunca como hoy en día es tan urgente tener esos mediadores. Claro que sí, porque el arte contemporáneo que está ha vivido una situación que, por cierto, tuvimos una conversación mm. muy interesante eh, tiempo anterior. Este a, se ha refugiado nuevamente en las culturas populares se salió de ser aquel arte elitista, verdad, que se veía en las, en las iglesias y que, la, y, que las, y que la religión cuidó tanto, porque si algo le debemos a las religiones es precisamente preservar. preservar el arte exacto, pero ahora ¿qué pasa? la gente los artistas, los productores se alimentan de lo que pasa cotidianamente ¿no les interesa preservar? casi no y entonces, al, al no interesarse por eso, y cuando nació sobre todo el arte efímero, uh -huh. que ya fue el colmo, digamos, por decirlo así, más que nada se necesita el crítico para que preserve lo que estamos haciendo ahora, para que en el siglo XXV la gente sepa qué se hizo en el siglo XXI. No puedo dejar pasar la oportunidad. ¿Qué ha, ¿Cuál ha sido tu mayor satisfacción en esta senda que has tomado de la investigación y la crítica académica? Bueno, la mayor, la mayor satisfacción siempre es cuando de pronto, en un momento dado, llego a la conclusión, claro, así fue. Y entonces, en ese instante, cuando determino exacto, o creo determinar, porque la crítica, claro, está es, digamos, susceptible de, de ser discutida. Claro. Y eso es lo bueno, porque también es, eso nos permite que sea muy democrática. Yo puedo decir misa, de lo que sea. Y ahora, no, no, miren, no es así, yo interpreto. Me gusta mucho eso porque pareciera que la principal contribución de la crítica es el discurso civil, es la posibilidad de escuchar distintas posiciones claro. expresadas responsablemente porque cada uno tiene su indagatoria, Perfecto. su preparación, su criterio y compartir esos criterios es tan diferente al debate político que uno ve en las redes sociales, ¿verdad? Realmente casi que es un abismo, pero es un ingrediente vital. En la vida civilizada y en la vida democrática. Bueno, que haya que, crítica. Es que la ventaja del arte frente a, frente a, la, a la política y a, a, otros, a otras, digamos, actividades humanas, es que la, el, el arte es polisígnico. Es decir, puede significar algo para vos, puede significar algo muy diferente uh -huh. para mí, y sin embargo no son contradictorios ni nos lleva a conflicto. Porque... Bueno, en mi experiencia sí. Bueno. <laughs> si vos bueno. opinas diferente del artista, el artista te puede perseguir y garrotear. <laughs> o te puede meter una demanda judicial. Eh, bueno, eh, yo no sé si le pasa a los académicos, pero digamos, los que estamos en el otro tipo de, de crítica, nos ha pasado cosas horrorosas. No, no. Nunca te ha pasado nada horroroso. No, 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 claro que sí. Hay artistas que no les gusta. como, como usted dice que, que, que yo dije eso si no es cierto? Bueno, pero es que el artista fundamentalmente tiene que aceptar que si no es un verdadero artista, mm. no puede seguir adelante si no acepta. Que todos y cada una de las personas que ven su trabajo lo van a ver diferente. Es decir, para, para ser artista no solamente tiene que ser autocrítico, sino que necesita aceptar el hecho de que si se expone, que si expone, se, se expone, se expone. Exacto. O sea, literalmente, o sea, el acto de madurez de un artista es, es ese. Así es. No, no se puede, porque, porque todos, cada uno de los espectadores que vemos una determinada obra, pensamos de manera diferente, Correcto. tenemos un bagaje diferente, tenemos sentimientos distintos y entonces todo lo que vemos lo vemos distinto. Entonces la verdadera y... diversidad es el respeto al criterio ajeno. Así es. Y por eso la crítica y por de viene del pensamiento, lo que, lo que actualmente llamamos el pensamiento crítico, que es esa capacidad, verdad, de autoanalizar y criticar mi conocimiento a través de la razón porque sin la razón que, que analiza y que critica, no funcionamos. Entonces, la crítica conserva eso para que vos o yo o cualquier persona que nos esté escuchando pueda decir diferentes cosas de un mismo objeto. Mm. Y aceptarse entonces como ser humano, como persona amante del arte y como pensadores totalmente diversos, que es lo más hermoso. Qué difícil, ¿verdad? Al ser que esto pueda ser transversalizado a las nuevas generaciones cuando la gente simplemente recurre a un emoticón para expresar que le gusta o le disgusta algo, lo pone triste además, mediado por estos símbolos, en lugar de poder expresar criterio. Tengo un artista del que escribí recientemente y tiene 150 personas que dicen que le gusta lo que escribí sobre él, pero obviamente se refieren al artista, no a mí, eh, es lo que intuyo, pero ni uno solo escribe ¿por qué? ¿Por qué les gusta? Sí. Bueno, es que, es que les gusta en realidad el, el asunto del gusto. El gusto <laughs> es una cosa muy compleja, porque el, el, el gusto no tiene explicación. No, no lo tiene. no lo tiene. Y cambia de una generación a otra. Claro, son momentos históricos en que se ven las cosas de diferente manera. Marjorie, ha sido un tiempo breve, pero realmente intenso y estoy muy agradecido. No, muchas gracias a usted. A vos y para y a todos ustedes a usted. en Pioneros de la Crítica, la doctora Marjorie Ávila Salas, una crítica académica que ha hecho una contribución seminal para que la crítica entre en el discurso civil de una manera seria, responsable e independiente.